Cabaret de Juan Zorrilla de San Martín, Libro Segundo, Canto Sexto, Capítulo Cuatro. Tabaré ya se aleja, ya lo despide el monje con palabras de consuelo y de amor. Indiferente lo escucha el indio que a su lado marcha, terrible, duro, con el ceño torvo, fiera cual nunca la actitud y huraña. Lleva la noche, la infinita noche, sin un rayo de luz en las entrañas. De pronto se detiene, en un punto clavada la mirada. ¿Qué lo agita? ¿Qué ve? Temblor de muerte por sus rígidos miembros se derrama. La víbora, silbando, casi invisible, en el chircal se arrastra. ¿O es el jaguar, despierto en la maleza, que hacia el charrúa silencioso avanza? No, Tabaré no teme a la amarilla fiera que a sus plantas ya muchas veces vio cuando su flecha hasta morderle el corazón llegaba. No es fiera lo que ha visto. Una mujer lo mira entre las ramas. Mirándolo, se acerca al padre Esteban. Y esa mujer que se le acerca es blanca. Ya no puede dudarlo. No, no es una ilusión, no es un fantasma. Han crujido a sus pies las hojas secas, ha hecho mover las ramas al tocarlas. El viento de la tarde viene a agitar con sus movibles alas su cabello en desorden y en su rostro a orear la huella de recientes lágrimas. Es ella, trae un ramo de margaritas en la falda blanca. Ella, con sus estrellas en los ojos, sus alas invisibles en la espalda. Viene la dulce niña como un rayo del alba que en la profunda obscuridad penetra y en el seno negro de la noche aclara. La trae el mismo impulso que conduce los besos de las palmas, que despierta sonrisas en los labios y de los ojos lágrimas arranca. Cuando el alma sonríe y el espíritu llora sin más causa que esas ansias de llanto o de ternura que en ciertas horas nuestro ser asaltan. Desde La Rioja, Argentina, Ana Ulesla.